El día que mi hija nació, en verdad, no sentí mucha alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande del gran acontecimiento que representa tener una hija. Yo quería un varón. Al otro día de haber nacido, fui a buscar a mis dos mujeres. Una lucía pálida y agotada, y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de mi Lupita, por la inocencia de su mirada, fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisa y su mirada no se apartaban por un instante de mis pensamientos. Todo se lo quería comprar. La mirada en cada niño o niña hacía planes sobre planes. Todo sería para mi Lupita. Este relato era contado a menudo por Jesús, el padre de Lupita, y yo también sentía gran afecto por la niña, que era la razón más grande para vivir de Jesús. Según decía él mismo, una tarde estaba mi familia y la de Jesús haciendo un picnic a la orilla de un río cerca de casa, y la niña entabló una conversación con su papá. Todos escuchábamos. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos, ¿no te parece que falta mucho para esta fecha? Bueno, papito, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí. La conversación se extendió y todos participamos. Al caer el sol, regresamos a nuestras casas. Una mañana me encontré con Jesús enfrente del colegio donde estudiaba Lupita, quien ya tenía 14 años. Jesús se veía muy contento y la sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo me mostraba las calificaciones de Lupita. Eran notas impresionantes. Ninguna bajaba de 10 puntos y los estímulos que les habían escrito sus profesores eran realmente conmovedores. Felicité al dichoso papá. Lupita ocupaba toda la alegría de la casa, en la mente y el corazón de la familia, especialmente en el de su papá. Fue un domingo muy temprano cuando nos dirigimos a misa. Cuando Lupita tropezó con algo, eso creíamos todos, y dio un traspié. Su papá la agarró de inmediato para que no cayera. Ya instalados en la iglesia, vimos cómo Lupita fue cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el conocimiento. Lo tomamos en brazos mientras su papá buscaba un taxi para el hospital. Allí permaneció por 10 días. Y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Pero no era algo definitivo, que se le debía practicar otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Los días iban pasando.
Jesús renunció su trabajo para dedicarse al cuidado de Lupita. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana, Jesús se encontraba al lado de su hija cuando ella le preguntó: ¿Voy a morir? ¿No es cierto? ¿Te lo dijeron los doctores? No, mi amor, no vas a morir. Dios, que es tan grande, no permitirá que pierda lo que más he amado sobre este mundo. Y Lupita volvió a preguntar: ¿Van a algún lugar? ¿Pueden ver desde lo alto a sus familiares? ¿Sabes si pueden volver? Bueno, hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso. Pero si yo muriera, no te dejaría sola. Estando en el más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia, utilizaría el viento para venir a verte. ¿Al viento? ¿Y cómo lo harías? No tengo la menor idea, hijita. Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo. Cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde llamaron a Jesús. El asunto era grave. Su hija estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. ¿Un corazón? ¿Dónde hallar un corazón? ¿Un corazón? ¿Dónde, Dios mío? Ese mismo mes, Lupita cumpliría sus 15 años. Y fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante. Una esperanza iluminó los ojos de todos. Las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde, Lupita estaba operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado. ¡Éxito! ¡Éxito total! Sin embargo, Jesús todavía no había vuelto por el hospital. Y Lupita lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que ya todo estaba muy bien y que su papito trabajaría para sostener la familia. Lupita permaneció en el hospital por 15 días más. Los médicos dijeron hasta que su corazón esté firme y fuerte. Y así lo hicieron. Al llegar a la casa, se sentaron en el sofá y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. Lupita, hijita de mi corazón, al momento de leer mi carta, ya debes tener 15 años. Y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Eso fue la promesa que me hicieron los médicos que te operaron. No te imaginas cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 añitos y la cual no respondí.
decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás haría por mi hija. Te regalo mi vida entera sin condición alguna, para que hagas con ella, para que hagas con ella lo que tú quieras. Vive, vive mi hija, te amo con todo mi corazón. Lupita lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su papá. Y lloró, lloró como nunca lo había hecho. Y ante la tumba susurró: papi, papito, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amaba, y aunque nunca te lo dije, ahora comprendo la importancia de decir: te amo, te amo. Y te pido perdón por haber guardado silencio tantas veces. En ese instante, las copas de los árboles se mecieron suavemente. Cayeron algunas hojas y flores, y una suave brisa rozó las mejillas de Lupita. Alzó la mirada al cielo, intentó secar las lágrimas de su rostro. Se levantó y emprendió regreso a su humilde hogar.